está, mira. Se ha quedado un pedacito de cecina ahí, ve, mira. No, esto no utilizamos. Esto es... ¿Qué es esto? ¿A quién le encaja la chancleta acá del equipo de cocina? ¿Tu chancleta es papi? ¿Tu panes, mami? Estos panes son frescos, sino que... Si está duro como ladrillo, mami. Fresco estuviera suavecito. Quedado dormido y ya van a cerrar el local y tienen que ponerle la clausura temporal. Señor, ya van a cerrar el local. Esta vez, con el apoyo de la Municipalidad de La Victoria, empieza el operativo Tacacho. ¡Vamos, chicos! Avenida 28 de Julio en La Victoria. Vamos a ingresar a uno de los restaurantes ya mapeados previamente por la Municipalidad de La Victoria. Y aquí venden el tacachito con cecina, su chiflecito. Pero vamos a ver si lo preparan así pues con amor, con pulcritud, como tiene que ser. Acompáñame, Kef. La casona selvática. A ver. Provecho, provecho. ¿Cómo está? Provecho. ¿Está disfrutando su comidita? Sí. A entrar a la cocina para ver si pasan el reto del tacacho. Pero es que no está la jefa, mami. Ah, no está la jefa. No se puede entonces. No, porque estoy bien. Qué pena. ¿Cómo? No te preocupes, corazón. Está bien, no hay problema. No se puede entrar. Pero bueno, nos quedaremos ahí con la. Bueno, es que está bien. Ahí entra un grupo de gente acá. Están los pescaditos. Llegó el momento de llamar a fiscalización. Buenas, buenas. Vamos a ingresar acá a la cocina. Dios, a ver. Mira, acá están los platos combinados con los con las verduras. Buenas, a ver. No, ya. Botea de alimento y produce una contaminación cruzada. No, es en contra de la salud, ¿no? Mire cómo tiene la campana. Esta grasa es de alto riesgo porque se puede prender y con el extintor no lo van a poder apagar hasta que vengan los bomberos. Aparte que esta grasa caiga a los alimentos, ¿no? Bueno, eso es lo que siempre decimos, ¿no? El tacho siempre tiene que estar con tapa porque obviamente está en la cocina. ¿Dónde está la tapa? No, la tapa está acá atrás, pero... Pero debe estar adelante. Claro, yo sé. Atrás, adelante. Mira, es otro acá abierto. Y eso causa una contaminación. Está atrás, pero no... Pero tiene que estar adelante, pues la tapa. Esa manipuladora también debe estar con un gorrito, señor, ¿no? Porque no, yo está... me encargo acá nomás. Sí, yo está me encargo estás en el área, yo no toco nada. En el área de cocina. Mire su canaleta, señorita, ¿eh? Entonces, mira, las condiciones, esto hace que la trampa se atore, ¿no? De grasa, ¿eh? No es las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, está en lo que respecta a cómo sí, mantienen los alimentos. La cámara, ¿no? Está sobrecargada y mire, son alimentos, sí, falta limpieza. Mire, hay óxido en las rejillas y en los jeves, ¿ve? En los jeves de la puerta también falta el mantenimiento respectivo. Entonces, esta parrilla debe estar en mantenimiento, ¿no? Porque el óxido genera contaminación. Sí, acá, de todas maneras, estas parrillas no pueden estar en estas condiciones, ¿no? Claro, eso se le cambia, pues se le cambia, sí. Claro, sí. ¿Está bien? Se informa bien también. Sí, señorita, sí. Entendemos esto, pero sí estamos... Mira, por estamos... ejemplo, papi, acá el tachito de basura está sin tapa y eso no debe pasar, pues. Tiene tapa. Sí tiene ¿dónde tapa. ¿Dónde está la tapa? Sino que lo... Tienen que ponerle, pues, la tapa. A ver. Claro, pero la tapa tiene que estar ahí siempre. Claro, también sino que el muchacho, como es nuevo, no sabe todavía el movimiento. Mi primera chamba. Nosotros vamos observando, vamos comentando lo que vamos viendo. Hasta el momento lo que se ha visto es el tema de lo que dice, la campana, ¿no? Pero... La campana inoperativa y la grasa impregnada del cisco, ¿no? Que es un peligro, que está puede haber un incendio, ¿no? Un incendio puede haber, se puede producir, ¿no? La grasa también está impregnada en la pared, hay grasa impregnada en la pared, ¿ve ahí? Entonces, no puede estar porque usted pone fósforo y se prende. No, es mayor. Claro, nadie somos perfectos, señorita. Señor, si ustedes nos dicen, mejoramos. Pero, ¿cómo tiene que ser? Uno siempre aprende... De los... El tacacho se respeta. Claro, tacacho con cecina se respeta. Mira, vamos a ponerle acá un 12, a ver. Acá, mira, papi, estos platitos sí están bien malcriados. O sea, mira, se ha quedado un pedacito de cecina ahí, ve, mira. No, esto no utilizamos. Estos son, ¿no utilizan? No, cuando queremos los domingos sacamos, los lavamos, ese, claro. No tenemos conservado acá, como no tenemos espacio. Esta cebolla no puede estar en contacto. ¿Podrías tener limpio tus platitos todos los días, no solamente el domingo? Aquí hay bacteria, ¿no? Aquí hay bacteria. Sí, también, sí, tiene razón, señorita, ya, pero son lo mínimo. Del piso, ahorita lo manda, pero hay más cocina, vamos por acá. A ver.
Por acá tenemos otra cocina, me dice. Para observar entonces cómo está esa cocina. Ver esta cocina, qué tal, a ver si cumple todos los requerimientos de salubridad. Nosotros confiamos, ¿ah? ¿Eh? Uy, acá, ¿qué pasó con el plátano ahí mezclado? Sí se pica, para el dacacho. Sí se va pelando y como el plátano se hace negrito, se va poniendo ahí. Del diario. Pero escúchame, ¿qué hace esta chancleta acá arriba de tu frigider? No entiendo. De los muchachos que vienen, seguro se han... Pero ¿por qué? Pues acá en la cocina, ¿qué hace acá la chancleta? De lo que vienen para que se vayan y ya se lo... Explícame la chancleta, no entiendo. Me preocupa la chancleta acá, mira, ve usada. No, pero en la cocina. Eso va en sus bolsos, no va en la cocina. ¿De quién es? Vamos a buscar como Cenicienta, a ver a quién le encaja la chancleta acá del equipo de cocina. ¿Tu chancleta es papi? No. ¿Tu chancleta es papi? La chinela, ¿qué hace la chinela tirada acá? No ha venido él, no ha venido. ¿No está el dueño de la chinela? Imagínate, pero no debería estar eso. Claro, mi amor, tienes razón. Vamos a buscar al dueño de la chinelita. ¡Otra más acá! Ha dejado sus dos chinelas, ha dejado acá las chanclas. Mira, se ha confundido. De la plantilla de zapatilla a la chinela, a la chancla. ¿Y a dónde la ponemos ahora esa chancla? A la basura se va. Ya, el dueño de la chancleta ya se quedó sin chancleta. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Bueno, ahora este local no solamente tenía irregularidades, sino que también estaba ocupando la vía pública. Es por eso que se les ha ordenado ya que todo ingrese al interior, porque la vía pública pues tiene que estar limpia. ¿Qué? Encanto de mi Bella Durmiente. Vamos a ver qué tal el Encanto de mi Bella Durmiente. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Sí está bien? No. Voy a ingresar, a ver, ya. ¡Ay, ay, ay! Están todos ahí, unos... Cima de bolsas negras. Asimismo, miren la tabla de picar, que aparte que es de madera, es totalmente insalubre. O sea que estos son gallinas, ¿no? Son gallinas, sí, gallinas. Están todas ahí, una encima de otra, ahí con la uña, todavía ahí están. Me han traído recién, yo cada, estas gallinas son para hacer mi juan y mi caldo. Recién me han traído hoy día y yo estoy limpiando para poder hacer todo. Por eso. A ver, vamos a ver, el juan. Acá están los juanes. Está guardado. ¿De cuándo es esto? Señora. ¿De cuándo es esto? Disculpe. ¿Juane, de cuándo es? ¿De cuándo es tu juane, mami? Estos juanes son frescos, sino que los pongo ahí para que se conserven. Pero ¿cómo va a ser fresco? Son frescos. Escucha. Si está duro como ladrillo, mami. Fresco estuviera suavecito. Pues. Mami, esos juanes son frescos. Yo les pongo ahí para que se congele. Ah, está duro como roquita. Pero no te estoy mintiendo, escucha. Por ejemplo, el champú abierto y el jaboncito acá donde está la comida. Está ¿por qué? Producto. Mira, también está el producto de limpieza junto a la comida. Acá está la lejía, acá está el plátano. Acá mira, mira, ya. Mira, mami, ven. A ver, tú que estás, que te enojas conmigo. Mami, ven, ven. Tú que te enojas conmigo. ¿Qué hace el matatodo cucarachas aquí al costado donde están los alimentos? Pues. Este plátano lo están pelando recién. Mi amor, está pelado el plátano y acá está el matatodo. Hay cositas que se pueden mejorar, mami. Sí, hay poco a poco mejorando. Los errores se aprende. Esa es la idea de estos operativos. ¿Tú crees de que este local de la casona acá selvática haya abierto después que le han puesto el cartel clausurado? Es que tú confías en la gente, yo todavía no. Vamos a ver, ya estamos pasando. Tal como lo imaginé. Están atendiendo. Mira, baja, 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 baja. Mira, pues. Baja, baja, baja. Ya, para, para. Mira, pues. No, pues, ¿ya ves? Cierran y vuelven a atender, todavía jalando a la gente. Pues, ¿por qué se portan así con la municipalidad? Si están acatando, estamos viendo eso, yo que está. A ver, vamos a entrar, a ver, para ingresar. A ver, si está cerrado. Están saliendo los que... Y pero están comiendo, pues mami, pero habían cerrado. Comiendo. Pues mami, no es así. Abran, pues. Ahí, la Muni. Están atendiendo, si se han cerrado. Ya no debería haber clientes, pues. Hay atención, las cocinas se están humeando. No, pues, está mal. Pero mira, ahí están tomando su juguito, acá comiendo. Sí, hay una, está encendida. Entonces, ¿cómo dicen de que
si están clausurando, tienen que cumplir con arreglar esos problemas de salubridad que se han encontrado y poder atender a los clientes. No abrir la puerta cerrada, porque así nunca se va a conseguir pues una cocina de calidad en nuestro país, restaurantes que así sean chiquitos, pues cumplan con todas las reglas. Está mal, por más que nos digan no, que sí, que malos, no, está mal, eso está mal. Imagino que esta es pues, con lo que se cruzan todos los días, la fiscalización, que trata de poner orden, pero simplemente pues no se acate el orden. Vamos a regresar, nosotros regresamos, volvemos porque sabemos que muchas veces, pues como siempre lo decimos, echa la ley, echa la trampa. Está mal, señorita, no sé quién habrá hecho ese desorden, pero la verdad es que todos queremos trabajar. Yo pienso, a mi opinión, que hay muchas cosas más preocupantes en el Perú, como la delincuencia, la inseguridad, antes que uno que estamos trabajando, ¿no? Como es. Yo sé que las leyes aquí en Perú son muy bravas. A una persona que trabaja, se saca el ancho, lo viene, lo va a joder todo. Y lo que está en la calle por ahí, roban la delincuencia, las corrupciones. Hay muchas cosas que están mal en el país, como la delincuencia, como pues los ambulantes y también como la gente que no cuida la salubridad de su restaurante. Claro que tienen que trabajar, pero siempre cuidando, mira, cada detallito, que pues porque esto es un restaurante. Entonces no nos podemos poner en el papel de victimización cuando sabemos que estamos haciendo algo mal. Todo hay que erradicar, todo lo malo se tiene que erradicar. Claro, linda, esperamos así como son con nosotros, también con muchos restaurantes más y nada más. Más bien vamos a cerrar la puerta, ya no va a haber atención. Gracias. Se enojan y nosotros siempre quedamos como los malos. Llaman criolladas, ¿no? En mi caso yo lo llamo pues es desacato, es ser terco y no darse cuenta de que en esa clausura temporal ellos pueden mejorar tantas cosas y si todo estuviera bien no pasaría nada, pero siempre quieren darle la vuelta a la ley. Sí, claro que sí. A ver, fruto a lo que ya hemos encontrado, se va a hacer presencia con el personal de fiscalización, vamos a poner personal táctico para que haga presencia, ¿de acuerdo? Entonces, siempre suele suceder, de una u otra manera intentan sacar, criolladamente como se dice, ¿no? Intentan sacar la vuelta a la ley para poder querer sorprendernos. Pero en conjunto, la Municipalidad de La Victoria, el área de fiscalización y el área de seguridad ciudadana, vamos a hacer el seguimiento de esta clausura de este establecimiento. Son dos locales. Bueno, es un solo establecimiento, pero está dividido en dos locales, ¿correcto? Acatar el orden. Si te dicen cierra y soluciona los problemas, ¿cómo vas a estar atendiendo con puerta cerrada? Por mí, ya van a cerrar el local, tienen que ponerle la clausura temporal. Señor, ya van a cerrar el local. Señor. El local ya lo están cerrando. Se va a quedar adentro con el cartel, no va a poder salir. ¿Y ahora cómo lo sacan? Señor. Señor. Están cerrando el local. Operativo. No, van a cerrar el local, pues tiene que salir. Gracias. Sí, porque van a poner cartel, todo. Gracias. Vaya nomás, por fuera. Casi se queda encerrado usted. Chao. Bueno, se procedió a clausurar la casona selvática. Seguimos.